Nacho, después de Abu Dhabi, que saliste bastante contento, Qatar, vino Qatar, no pasaste corte. ¿En qué situación estás? Porque también estuviste muy cerca del corte, verdaderamente. Sí, ¿seguimos no, bueno, un poco en lo mismo de...? No, fueron vueltas de menos una más uno. O sea, par tampoco es que fuera ningún desastre, simplemente que... Bueno, es un campo que tradicionalmente no se me ha dado muy bien. No le consigo encontrar todavía la vuelta. Y no estuve fino en los greens. Cosa que quizá a lo mejor no es fácil, porque es un campo en el que la hierba es diferente a lo que normalmente jugamos. Y me costó adaptarme a los greens, y la diferencia hoy en día en el Tour entre no pasar por una o estar ahí para pelear, pues son dos o tres golpes, y en este caso pues tocó la cruz. Vale, Nacho, sin embargo, este Emirates, por lo que he estado viendo, sí se te da un poco mejor, ¿no? Tienes aquí, bueno, algún buen resultado, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Me parece que... Me gusta más este campo, la verdad es que se adecua más a mi forma de jugar. No sé por qué Qatar no es el ideal. Debe ser que, como pues pasa a los españoles en tenis, ¿no? Soy de tierra batida y Qatar a lo mejor es de pista dura. No, el Emirates, la verdad es que es un campo que no se me ha dado mal tradicionalmente y que me siento cómodo jugando aquí. Ya sabes que en el golf nunca sabes lo que va a ocurrir, pero es importante que visualmente lo veas mejor. Por ejemplo, ¿qué tal te ha ido en estas rondas de prácticas? Bien, si no, estoy jugando bien. Estoy contento. Estoy trabajando en la línea que te comenté un poco en Abu Dhabi, sí. Y quizá en los greens es donde todavía no apruebo con nota, pero bueno, estamos a principio de temporada, estamos afinando todavía las armas y llegará. Vale. Y por último, Nacho, a ver, esto es un poco estadística, mierda, coincidencia, quizá coincidencia estadística, pero aquí han ganado tres españoles los tres últimos años, lo cual es verdaderamente increíble. ¿Tú crees que esto es pura coincidencia o puede haber algo ahí, yo qué sé? No. Hombre, evidentemente que coincida en el mismo torneo, pues quizá tiene un poco de coincidencia, pero tenemos jugadores muy buenos que pueden ganar cualquier semana. De hecho, es raro el torneo en el que el domingo no hay por lo menos un español peleando por la victoria, con lo cual, cuando va mucho el cántaro a la fuente, al final, pues... se da la circunstancia, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de que hayan sido tres españoles seguidos, pues bueno, sí puede que tenga un punto de circunstancial, pero ya te digo, es bonito ver que todas las semanas tenemos a alguien ahí peleando por la victoria. Por último, ya puestos, si han sido tres, que sea cuarto, ¿no? ¿Por quién? ¿Por qué no? ¿Por qué español apostarías tú esta semana, Nacho? Hombre, si hay que elegir uno, me elijo a mí. Vale, no, perfecto. Es perfectamente legítimo. No, hombre, me gustaría, pero evidentemente creo que ahora gente como Rafa, que es el defensor del título y que está jugando bien, o Gonzalo, que viene jugando bien... Ah, bueno, Gonzalo no está aquí esta semana, ¿no? Gonzalo no está. No, pues mira, Gonzalo va a ser difícil quedar. No sé, hay opciones, evidentemente, pero como ya te digo, el golf es un deporte en el que no puedes saber hasta el final, ¿no? Pero quizás si me haces la pregunta el viernes te digo un poquito mejor cómo lo veo. Ya es más fácil, ¿no? Vale, muchísimas gracias, Nacho. Venga, gracias.